Bienvenidos a nuestra sección de tendencias. Después de esta temporada que nos hemos tenido una Semana Santa, esperamos que la hayáis disfrutado, con buen tiempo, con mucha gente en la calle. Eh, nos vamos a centrar en lo que es la tendencia del cambio de la temporada, aquello que eh, muchas veces nos cuesta en estos intervalos tan difíciles de paso de frío a calor y que muchas veces nos sorprende. Hemos tenido el ejemplo ahora en la Semana Santa y es verdad que nos decís, me cuesta dar el cambio a mi armario, dar el cambio a la estructura que yo tengo mental, porque paso de mucho frío a mucho calor. ¿Qué nos aconsejáis para estos tiempos intermedios y que nos pueda ayudar a vestirnos mejor y sobre todo a salir de algunas complicaciones que podéis tener? Lo primero que tenemos que deciros es que cuando cambia la temporada, cuando pasamos de estas temporadas de frío que vienemos de un invierno y pasamos al calor, solemos tener... Un, no un problema, ¿no? pero una dificultad añadida. ¿Por qué? Porque los tiempos nunca son estables, es decir, nunca pasamos de un frío extremo a un calor eh, consolidado. No, muchas veces pasan esos tiempos, como nos está pasando ahora, que de repente viene una temporada de mucho calor y luego viene una temporada que de repente baja una semana, hace frío y vuelve a hacer calor. Eso nos despista y nos despista no solo a nosotros como personas en nuestra vida normal, sino también a la hora de vestir. ¿Por qué? Porque muchos nos decís. Saco la ropa de verano, meto la ropa de verano, he guardado lo de invierno, me falta una cazadora. Por eso podríamos valorar qué hay en nuestro armario, qué hay en nuestro ropero, que nosotros podamos decir: estos son tradición que tenemos en el, en el ropero, cosas que siempre debemos tener y que debemos utilizar para cualquier temporada del año. Valoraremos lo que es el hombre y la mujer a la hora de vestir en esos tiempos intermedios, esos tiempos donde nos encontramos con necesidad de ropa que no es realmente de invierno, pero que tampoco es realmente del verano más extremo. Por eso vamos a valorarlo por una parte el hombre y por otra parte la mujer. Eh, en el hombre siempre decimos que tenemos que tener algunas prendas, algunos estilos que siempre tiene que haber en nuestro armario, porque siempre nos va a sacar de cualquier problema. Empecemos por lo que es un día normal que tenga que ver con el trabajo, que no tenga que ver con el ocio. Siempre se dice que en el hombre y a la hora de compraros, ahora que también vienen ceremonias y necesitamos ropa para las ceremonias, es una buena combinación tener siempre una blazer azul, una chaqueta que tanto la puedas llevar para vestir como para sport, porque son tiempos intermedios donde podéis ver que de repente sale un día que hace un poquito de calor, un poquito de frío. Una blazer, una americana, en cualquier momento la puedes poner. La puedes poner con un polo, la puedes poner con una camiseta, la puedes poner con una camisa, puede ir con corbata, con pañuelo. Tienes infinidad de posibilidades. Nos soléis preguntar, ¿no vale lo mismo una blazer negra que tengo, que he comprado para una boda y me viene muy bien? Pues efectivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el negro en americanas, en una blazer, lo que ocurre es que a la luz del día para nuestro día a día da una sensación demasiado festivo, demasiado de ceremonia, demasiado de boda. Y luego hay momentos en que no nos podemos servir de ella para utilizarla. Un caso que siempre venimos eh, hablando en las tiendas cuando viene una persona y nos dice: ¿Puedo ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo? Tengo un traje, quiero una entrevista de trabajo. Me pillan en esta época que es intermedia, no tengo que llevar abrigo, no tengo que llevar solo camisa. Me voy a poner una americana. ¿Qué me pongo la americana? Que fui a una boda negra. Pues claramente no, ¿por qué? Porque el entrevistador que te está viendo tiene muy claro que estás llevando la boda de una ceremonia. No, esto no pasa con la azul. Siempre una blazer azul es una apuesta segura, recordarlo. Efectivamente esta americana azul nos vuelve a dar para todo. La podemos combinar como hemos dicho de muchas maneras. ¿Qué pasa cuando nos decís, es que tengo una americana que me viene de un traje y me viene muy bien para estas épocas intermedias, pero es una americana que es de cuello smoking, la típica solapa que tiene smoking. Pues estas americanas para el día, para lo que es nuestro día de trabajo, para poder salir a una entrevista de trabajo o a una oficina, no deberían utilizarse. Sí las podéis combinar para la noche. ¿Y cómo se combinan para la noche? Pues girando con todo lo más contrario que podáis a esa americana, que es con un vaquero roto, con una camiseta, con unas zapatillas de deporte. Ese rollo podría tener sentido, aunque os parezca diferente o muy raro, es verdad que esa combinación tan extrema de muy arreglado con muy sport queda bonito. Por la parte de la blazer que estábamos hablando en el principio y que es una blazer que podemos utilizar para todo, eh, podemos llevarla también en nuestro día a día, más de trabajo muy formal, con un zapato. La podéis utilizar en diferentes colores. Recordad los zapatos que siempre son complicados en los colores marrones. ¿Por qué? Porque los colores marrones cuanto más claros son, más difíciles son de combinar. Esto pasa cuando lleváis ropa muy oscura encima que si metéis un zapato marrón muy claro, a veces el contraste es muy fuerte y solo tenéis que fijaros cuando veis a gente por la calle que los lleva. ¿Qué ocurre? Que si tú ves una persona que lleva una americana azul, lleva un pantalón azul, una camisa blanca y de repente se pone un zapato marrón, no es que por combinación de colores esté mal, pero es que se te van los ojos directamente al zapato. Por eso los colores más matizados son mejores para estas combinaciones. La blazer azul, ¿cómo la podemos combinar para nuestro día a día, como hemos dicho, eh, en diferentes ocasiones? Por lo mismo que hemos comentado Podemos llevarla también, igual no tan extremo como en el smoking, pero también la podemos llevar con una zapatilla, la podemos llevar con zapatos, la podemos llevar con vaqueros, con un pantalón más de vestir, con un modelo chino como es tradicional, o de mil maneras, incluso con un jogger, como lo llevamos en algunas ocasiones que hemos hablado. Pero también podemos llevarla de una manera. Eh, más, más, todavía más informal, que es con más camiseta, con más zapatilla, eh, girando totalmente lo que es el concepto de una blazer, pero llevarlo de una manera más extrema. Es verdad que cada vez cuanto más intentas hacerlo diferente, puedes cometer más errores, pero también hay que investigar. ¿Qué teníamos tener aparte de esta americana que hemos hablado los hombres para nuestro intermedio, para nuestro cambio de estación? pues como todavía no ha llegado el calor calor lo que tenemos que hacer es llevar prendas que fueran de manguita podemos tener camisetas que tengan un poquito de manga larga algún polito de manga larga camisas de manga larga y luego también toda la línea de Vaqueros y los derivados del vaquero, que son aquellos cinco bolsillos que sin inserte la vaquera, es verdad que en un momento dado nos pueden sacar de muchas complicaciones. También todos los pantalones de loneta que podemos tener, que son algodones, que son un poquito más duros y que en un momento dado pueden ir bien con una americana o con una camiseta, que si en un momento dado salimos a la calle y hace más calor, lo no podemos llevar solo camiseta y si necesitamos poner encima algo tampoco quedan mal. Por último, podríamos combinar con todo ese tipo de prendas que ahora están tan de moda, que son las prendas que son las felpas, las cazadoras deportivas, todo este tipo de eh, vestimentas que en la actualidad se llevan mucho y que combinadas con todo nuestro armario, tanto con los vaqueros como con eh, cualquier tipo de pantalón o zapatilla o zapato, combinan muy bien para lo que es el intermedio de las temporadas. Hay muchas veces que eh, tenemos verdaderos problemas a la hora de comprar prendas que son solamente para estos intercambios de tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, es que no me lo voy a poner mucho, es que son prendas que a lo mejor no les saco partido, pero luego realmente son prendas que siempre te sacan de un apuro. ¿Por qué? Porque siempre por las noches refresca o siempre hay un momento en que lo podemos necesitar. También es verdad que en estos tiempos intermedios que nos encontramos, en los que el frío está eh, dejando ya su espacio al calor, Necesitamos en muchas ocasiones cuando salimos, tanto de día como un poquito por la tarde, cuando sales con niños, cuando no sales con niños, cuando sales a dar un paseo, necesitamos todo ese tipo de complementos que los hombres durante mucho tiempo los hemos tenido olvidados. Todo tipo de mochilas, eh, riñoneras, eh, bolsos, todo ese tipo de prendas durante mucho tiempo a los hombres en han estado no prohibidas, pero realmente ha sido una parte como muy, muy poco esencial en el hombre. Cada vez, lo vais a ir viendo, es más necesario. Pero ya no solo por estética, que podría tener un sentido, pueden quedar bonitas, las hay más bonitas, más feas, es que por comodidad. Cada vez necesitamos llevar más cosas. Y antiguamente recuerdo, os acordaréis vosotros, que nuestros padres llevaban todos los bolsillos, llevaban los bolsillos repletos de cosas. Pues ahora lo que se hace es llevar bolsos de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes conceptos, de diferentes agarraduras. Todo eso ha venido para quedarse y es bueno porque nos va a dar muchísima flexibilidad y muchísima eh, frescura a la hora de vestir. Continuamos con la mujer en estos tiempos intermedios. ¿Cómo puede la mujer eh, asegurarse de tener una colección en su vestuario lo suficientemente amplia y variada para poder vestir en los momentos en los que no hace ni mucho frío ni mucho calor? Realmente dejando aparte todo el tipo de ceremonias, que ahora estáis todas metidas en el tema de la ceremonia que viene, tanto bautizos, comuniones, como bodas, eh, os tenemos que decir que hay un tiempo de deporte, de un tiempo de eh, divertimento, un tiempo de ocio, que es muy grande y que todavía estamos en un tiempo que no hace calor, calor, con lo cual no se pueden llevar los típicos vestidos más informales, los tipos de vestidos más retirantes, entonces me decís, ¿cómo se puede combinar? ¿Cómo puedo vestir? Pues una parte muy importante de vestir es lo que llevaríamos nosotros en el concepto muy contemporáneo, muy europeo. En las zonas europeas donde nosotros a veces nos movemos, es verdad que este tipo de vestir, que es mucho más informal, pero a la vez es cool, esto se utiliza mucho y es muy fácil. No se ve tanto en España, pero ese tipo de tiempos intermedios lo manejan muy bien. Todo tipo de gabardinas chalecos largos, eh, tejidos técnicos, pantalones amplios, ya no solo el vaquero que estáis muy acostumbradas, pero sino todo tipo de camisetas, felpas, eh, estas cosas que muchas veces por otras las habéis asociado en vuestra vida con una ropa poco femenina, poco sexy, poco llamativa, es verdad que si lo haces bien y las combinas bien, pueden ser muy interesantes para todos estos tiempos. ¿Por qué? Porque salís por la mañana vestidas estupendamente, vais a hacer vuestras cosas que tenéis que hacer durante la mañana de trabajo y luego, de otra manera combinadas o dándoles un toque, cambiándola, por ejemplo, una zapatilla por un zapato o un zapato por una zapatilla, con cualquier combinación de estas, conseguís unos looks que sean realmente interesantes. Eso es un poco la tendencia que se lleva ahora en Europa y que hace que una mujer vaya vestida por la mañana de una manera y que con la misma vestimenta, con algún cambio de toque, con algún toque diferente, vaya a vestir por la tarde, por la noche, vaya a recoger a los niños o vaya a tomarse una copa. Cazadoras vaqueras, cazadoras de cuero, eh, prendas de tejidos técnicos como puede ser el neopreno, eh, camisetas de manga larga, sudaderas, eh, pantalones en felpa, pantalones en algodón. Todo tipo de prendas, tejidos vaqueros también, cualquier tipo de prendas que puedan ser un poco mmm, susceptibles de poderse llevar en cualquier momento. Tenéis que tener el miedo, perder el miedo también a llevarlas tanto con una zapatilla como con un zapato, con una bota. Muchas veces os decimos en las tiendas, vosotros cuando os compráis vestidos, ya hablaremos de ello, de los vestidos de ceremonia, decís, ya, pero es que luego no me lo pongo. Normalmente en las casas, cuanto más avanzadas son, las casas que conocéis vosotras, que por nombre os pueden sonar como más eh, llamativas, casas de mucho renombre, pues esas casas, cuando nosotros vamos a comprar las colecciones, muchas veces no nos enseñan solo los vestidos de fiesta con un tipo de look para esa fiesta, sino que también nos enseñan cómo llevarlas para nuestro día a día. Es decir, cómo un vestidazo estupendo que vaya con un taconazo y en un momento dado con una zapatilla puede ser un look maravilloso para nuestro día a día. A lo mejor siempre nos decís también, ya, pero es que no puedo ir así al mercado, no puedo ir. A... Vamos a ver, siempre hay límites. Pero lo que importa es que podamos vestir toda la ropa que tengamos de muchas maneras. Y sobre todo en estos tiempos donde no hace frío. Y tampoco hace calor, donde por la mañana te levantas y hace mucho frío y luego hace mucho calor. Tienes que llevar una prenda encima que te puedas quitar y puedas ser susceptible de cambiarla por otra. Las mujeres necesitáis un montón de vestidos que sean de algodón, vestidos que sean fáciles de llevar, vestidos que sean cómodos, que vayan tanto con un zapato, eh, con un tacón sensato, como que vaya con una zapatilla. Comodidad a la vez que belleza. ¿Eso es posible? Seguro que sí. Y lo podéis encontrar en cualquier tienda. Es una cuestión de investigar, es una cuestión de experimentar. No vayáis siempre a lo mismo, no siempre se llevan los vestidos con un taconazo, tal. No, vamos a intentar cambiar un poco nuestra filosofía, vamos a intentar llevar diferentes prendas para diferentes cosas. Eso nos va a enriquecer y de esa manera vamos a proyectar también un poco de idea de moda que ahora de momento todavía nos cuesta. Para estos looks urbanos contemporáneos, las mujeres, ¿qué bolsos podéis llevar? Pues todos aquellos bolsos que sean de lona, que sean fáciles de llevar, que sean bolsos que podéis utilizar absolutamente para todo. Es verdad que los bolsos pequeñitos están viniendo muy de moda y vienen cada vez más, pero para nuestro día a día, para estos cambios de tiempo que tenemos, donde en un momento dado tienes que llevar una chaqueta, meterla en un bolso, o puedes llevar un chaleco que sea más abrigado y luego quitártelo, no viene mal que tengáis una colección de bolsos no muy amplia, pero algunos bolsos que sean un poquito más amplios, donde os cojan todo. Una lo que llamamos en moda una shopping bag que valga absolutamente para todo. Que podáis llevar los libros de la universidad cuando vais a la universidad y que también podáis llevar una chaqueta si la necesitáis o si vais a la oficina que podáis llevar lo que necesitéis. Hoy hemos estado viendo nuestro cambio de tiempo, acercándonos ya a lo que es la temporada de verano, que en breve vamos a tener ya encima y que tenemos muchísimas ganas de compartir con vosotros en nuestro tendencia.